Violencia en Haití alcanzó niveles picos. Haití se ha visto sumido en protestas debido a la escasez de combustibles. El fin del acuerdo de Petrocaribe, la penuria de las cuentas públicas y la privatización del sector petrolero han contribuido a agotar el suministro de carburantes en el país y ha tenido un efecto incendiario en las calles de Puerto Príncipe. La oposición haitiana ha denunciado que 3 personas murieron y 69 han resultado heridas durante la represión a las protestas que se desataron desde el lunes pasado. Dominicana acusada de matar niño es condenada a cadena perpetua. En España, un jurado popular declaró a la dominicana Ana Julia Quesada culpable del asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, así como de sendos delitos de lesiones psíquicas y otros tantos contra la integridad moral a Ángel Cruz y Patricia Ramírez, padres del menor muerto el 27 de febrero de 2018 en Almería. El jurado ha considerado probado por unanimidad en todos sus puntos que la acusada estableció una relación sentimental análoga a la matrimonial con Ángel, conviviendo con este y con el pequeño de 8 años, cuando al niño le correspondía estar con su padre. Hasta que el resumen, usted continúe disfrutando de Telefuturo.